Este es hermosísimo. Estoy en Las Loberías. La verdad que ahí por momentos se arman unas olas gigantescas con las gaviotas entrevolando. El agua. Y la verdad que da pena tener que pasar tan rápido por acá. Es para quedarse mirando, disfrutando de la naturaleza. Y hacia Caleta Olivia, la moto anda 10 puntos. Solamente hay que saberla llevar, no apurarla. Sin apuro, sí, empieza a patinar el embrague. La verdad que me rinde muy bien. Les cuento el secreto para andar en moto por aquí. Bueno, hay montañas que corta el viento, entonces por un momento no viene nada de viento. Y ese es el problema que tienen algunos motociclistas, que se confían y cuando desaparece esa montaña el viento te golpea fuertemente y ahí es donde está la posibilidad de que uno se caiga. Por eso hay que estar siempre atento, bien agarrado a la moto, agachadito para que el viento te tome lo menos posible. Y a disfrutar. Llegué a Caleto Olivia. Tengo la moto en el taller cambiando disco de embrague hasta las 5 de la tarde. Así que vamos a dar algunas vueltas. Esto es el monumento al obrero petrolero. Le llaman Gorosito. Hoy están preparando todo por una de las fechas de carnavales. Toca Jorge Rojas. Y están todos a full preparando las cosas para esta noche. Que muy posiblemente me quede aquí. Estoy esperando el colectivo. Tengo que hacer tiempo más o menos hasta las 5 de la tarde que me entregan la moto. Y bueno, ir con los bolsos todo encima a caminar es difícil, así que voy a hacer uno de los recorridos económicos, que es el colectivo, 2,50 pesos. Y con eso voy a andar por la terminal, por el centro. Y bueno, no sé cuántas cosas más leí ahí arriba. Espero que venga en algún momento. Es una ciudad con bastante viento. Por la costa parece un aire de Mar del Plata, pero es Caleta Olivia, es otra cosa. Qué raro lo que hay acá enfrente de esta casa. Bueno, les cuento que no fue muy buena idea la del colectivo porque no hay mucho para ver acá en Caleta Olivia. Es un lugar que
El fuerte es su playa, por ahí tiene el casino. Bueno, los carnavales esta noche, Jorge Rojas. Vamos a ver, tal cual me olvidé en el bolso, en el otro bolso, quería tomar unos mates y me olvidé la bombilla en el otro bolso, qué macana. Acá para donde uno mira hay montañas, está todo rodeado de montañas. Les decía que no fue una buena idea lo del colectivo porque, bueno, fui a un barrio que me dijeron cuidado que acá pueden robar y encima se rompió el de adelante y subí a otro y también se rompió, así que tardé bastante. Así que tuve que estar atento. Si hacen un viaje, siempre antes es bueno ir a hacer un cursito de defensa personal. Estamos muy felices porque además hemos estado con Jorge Rojas en Los Antiguos, en el Calafate, con presentaciones realmente espectaculares. Santa Cruz, nuestra provincia, conoce de su música, su talento y además también de esa entrega. Y por qué no que se escuchen estos primeros aplausos. A ver. Comenzamos, señoras y señores, a decirles gracias por estar. Canciones con cada una de las personas que tenemos la oportunidad de encontrarnos cada vez que hay un escenario, que hay un momento como este. Muchas veces he venido al sur, he nacido en el sur, será por eso que tira. Y siempre tenemos las ganas de venir, de llegar a esto tan lindo que sentimos los cantores, que poder compartir nuestras canciones con ustedes. Ese es el gran motivo del encuentro, ¿no? Que podamos permitirnos
emocionarnos con cada una de las cosas que nosotros les vamos a proponer desde acá. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos, compartiendo con nosotros todo esto. Espero que lo pasemos lindo. La verdad que hace una noche ideal. Muy buenas noches a todos. ¡Bienvenidos!